le tocó debutar en primera división con Platense, un equipo que, bueno, que había terminado segundo en la B Nacional de San Miguel. Lo que quería preguntarte es qué cambio notaste en cuanto a entrenamiento, en cuanto a movimiento, lo que significa la B Nacional a la primera división. Hola Gaspar, fue muy lindo, bueno, otro sueño cumplido, lo que todo jugador quiere es debutar en primera división y bueno, después bueno, se exige más, hay jugadores con gran jerarquía, de nuestro como en los rivales, con gran velocidad, así que hay que entrenar al máximo y dedicarse al máximo a esto. Bueno, eso es lo que fuiste notando en los entrenamientos, el otro día te tocó jugar y fue la primera competencia también en el puesto tuyo, en todo, por la cantidad de jugadores que tienes saliendo en el plantel. ¿Cómo ves en lo personal la situación? No, yo creo que está lindo tener una competencia dentro del club. El grupo es muy unido y está lindo tener la competencia, como te decía, para pelear el puesto y mejorarse uno mismo, así que está muy bueno por ese lado. Y nada, yo creo que, como te decía, hay que entrenarse al máximo para poder ganarse el lugar. ¿Conoce dos meses que estaba festejando y bueno, ya está jugando? ¿Cómo viste la parte hasta el debut del otro día? Porque bueno, te tocó lesionarte en el último partido y ¿cómo fue eso? Seguramente con mucha ansiedad para que llegara el partido. Sí, la verdad que estaba muy ansioso, tenía muchas ganas de jugar, se notó los primeros minutos que hice dos o tres faltas ahí media boluda por pasarme de ansiedad y bueno, yo creo que hay que estar tranquilo ahora que ya pude jugar, por suerte me saqué esa espina que tenía muchas ganas de jugar y bueno, ahora hay que estar tranquilo, entrenar al máximo y bueno, estar a disposición de Mario para si él decide que entre, bueno, hacerlo de la mejor manera. Bueno, preguntate un poco lo que hablaban los colegas, así que lo que falta, que lo que hablan ustedes, que por ahí se ponen en ventajas en el gasto y no se puede sostener y se encuentra rápido y por ahí se queda con esa ropa. Sí, bueno, lo estamos entrenando, que porque de las situaciones las creamos, tenemos juegos, somos muy agresivos en la marca, que es lo que Mario nos pide. Lo que nos estaba costando por ahí es cuando nos metían un gol, que por ahí nos caíamos un poco y nos costaba volver a levantar. Pero bueno, eso lo estamos trabajando y yo creo que este finde vamos a traer un buen resultado el lunes. Y yo creo que, bueno, un equipo grande que tiene muchos jugadores de jerarquía, así que bueno, nosotros vamos a hacer nuestro juego porque tenemos también muchos grandes jugadores en el club y yo creo que tenemos un lindo equipo para hacerle un buen partido a ellos allá y traernos los 3 puntos. Bueno, consultarte cómo fue el trabajo de la semana, ¿no? Con respecto a lo que te vienen preguntando los otros colegas, con respecto a que Sarmiento comienza jugando a mí. Hace el gol y a los pocos minutos lo empatan y es como que cae. ¿Se trabajó en la semana sobre eso? Sí, lo hablamos con Mario y bueno, lo estamos trabajando para reaccionar rápido cuando hay un golpe, porque nos puede tocar que arranquemos perdiendo y si no lo trabajamos se va a hacer difícil, así que lo trabajamos con Mario, lo hablamos acá y yo creo que para el lunes vamos a estar muy bien. Muchas gracias.